Miau. Bienvenidos y bienvenidas al especial Halloween. Me encantan los gatos. ¿A vosotros no? Medianoche es nombre de gato. ¿Sabéis por qué me gusta? Porque aparte de tener 7 vidas, cuando caen, caen de pie. Se lamen las heridas y continúan. Por eso me gustan. No sé por qué los gatos siempre son tratados tan mal. Todos los años, por esta época, me dedico a contaros historias de miedo, de terror. Historias de instapapis e instamamis, que no se portan nada bien con sus hijos. Historias que, desgraciadamente, no son inventadas, son reales. Pero este año os quería explicar mis propias historias. No las historias de los demás, lo que yo misma he vivido. Muchas veces nos hemos preguntado si esos padres y madres son conscientes de la cantidad de pedos que ven a sus hijas detrás de la pantalla. Y muchas veces pensamos, no, pobrecitos, no son conscientes. ¿Qué clase de personas serían? Esta es la historia de dos hermanitas, una de ellas de 15 años y la otra de, no creo que más de 10 u 11. La hermana mayor grababa vídeos, bueno, y no se le ocurría otra cosa mejor que hacer que poner a su hermanita menor a hacer el mismo tipo de vídeos. Lo más perturbador de este tipo de cuenta eran los comentarios que dejaban esos pervertidos. Sí, ya sabéis de quién hablo, ¿verdad? De los pedos. No era un comentario, ni dos, ni tres. Eran cientos. ¿Qué pasó? Pues que de repente, medianoche, la gatita buena, en aquel momento, decide ponerse en contacto con el papá de esas niñas, pensando inocentemente que ese pobre hombre seguramente no era consciente de los comentarios que le estaban dejando a sus hijas. No, no, seguramente este hombre no sabrá que sus hijas tienen una cuenta. ¿Cómo somos, eh? No aprendemos. Ese señor le envía un audio amenazándola y diciéndole, señorita, soy perfectamente consciente de los vídeos que suben mis hijas. Haga usted el favor de no meterse por medio. Medianoche entra en shock y piensa, no puede ser. Voy a seguir insistiéndole. No, mire, señor, es que quizá no se ha dado cuenta, pero tengo que decirle que sus hijas están en peligro. Verá, sus hijas están publicando vídeos y hay un montón de comentarios de señores diciéndoles que le gustaría metérsela por aquí, por allá. Y ese señor me dice, bueno, que es usted exagerada, ¿eh? Es usted exagerada. No, señor, he contado 100 y pico comentarios en... No recibe comentarios normales, son todos así. Hay 100 y pico en cada uno de los vídeos. Es el público que tienen sus hijas, son pedos. Y esta persona me contesta, haga usted el favor de dejarnos en paz. Usted no sabe qué edad tienen esas personas. A lo mejor son unos chiquillos como ellas. A lo mejor son unos chiquillos. Qué chiquillada, ¿eh? Qué chiquillada que le estén diciendo a tu hija, te voy a... ¡Qué chiquillada! Entonces, medianoche, dándose un poquito de cuenta de la realidad de la situación y desencantada de la vida, le contesta a este señor, verá, creo que no se ha parado usted a mirar en cada uno de los perfiles de estos señores. No son niños, son personas adultas. Y si se mete usted en sus perfiles, se dará cuenta de que solo siguen cuentas de niñas menores de edad, parecidas a las suyas. Le estoy diciendo que esto es peligroso. Sé que sus hijas son muy conocidas en redes sociales, sé que son famosas en redes sociales, pero debería estar al tanto.
porque esto es peligroso y ya me estoy poniendo seria. Y ese señor, de malas maneras, me dice que si no les dejo en paz, me va a denunciar. Y que me va a denunciar a mí, no a esos pedos. Que me va a denunciar a mí, que soy la que le está avisando de que esos pedos existen. La segunda situación que me encontré, que me hizo perder otra vida, fue con un fotógrafo. Mira, no eran fotografías que pudiesen dar lugar a confusión. En todas esas sesiones de fotos estaban los padres presentes, pero había algo más, y es que esas fotografías estaban siendo vendidas mediante suscripción de pago. Y ahora yo os voy a preguntar qué tipo de persona, ¿no? ¿Qué clase de persona adulta tendría una suscripción de pago mensual para recibir fotografías de niñas, todas ellas clasificadas en carpetas? María, Ana, Lucía, Pilar. ¿Sabes lo que de verdad da miedo? No Viernes 13, no El Exorcista, no Posesión Infernal, ni ninguna de esas películas inventadas. Lo que más miedo da es la realidad. El saber que hay cientos de niños que están siendo utilizados, explotados y dejados de la mano de Dios. El saber que sus padres son verdaderamente conscientes al 100% de qué tipo de público tienen sus hijos. De qué tipo de gente está descargando y guardando su contenido para utilizarlo y para compartirlo en sus espacios. No es agradable tener a pedos detrás, os lo aseguro. No es agradable que te estén incordiando cada dos por tres y quiero hablar contigo y necesito que entiendas y necesito que comprendas. No quiero hablar nada contigo. No necesito comprender nada de ti. Pero os aseguro que es peor todavía el momento en que colapsas. El momento en que tu mente hace clic, pero para romperse. El momento en el que el dolor, la incomprensión y el terror es tan grande que literalmente sientes que no perteneces a este mundo. Y ahora os voy a contar la historia de Halloween, por si hubiera sido poco todas las que os he explicado hasta ahora, pero esta no la había contado nunca y esta solo la sabe mi amigo Alex. Y quiero contarlo porque es muy muy curioso dentro de lo triste que yo estaba, ¿no? Tuve una crisis existencial que ya conocéis hace, pues bueno, hará un mes o así, pero la verdad es que ya venía de antes. Ya venía arrastrándolo de antes porque no fue solo lo que pasó en estas últimas semanas. Todo me venía de antes, todo lo tenía acumulado de antes y simplemente hubo una mecha que se encendió y aquella bomba explotó y simplemente me arrasó a mí. Nunca he pensado en quitarme de en medio, nunca he tenido ese pensamiento de decir se acabó. Pero sí que es cierto que en alguno de esos días en los que yo estaba completamente sola, porque pedí que me dejasen sola, mi familia, mis amigos, no quería a nadie a mi alrededor. Y ya os digo, yo nunca he pensado en quitarme de en medio, pero sí que es cierto que hubo un momento que pensé, si yo muriera, habría gente que se alegraría. Mira, yo no odio a nadie y tengo un objetivo muy concreto que todos sabéis cuál es. Y hay gente que considero que no lo está haciendo bien con sus hijos, pero jamás sería capaz de alegrarme de algo malo que les sucediera. Esas personas se alegraron de que yo estuviese recibiendo amenazas de muerte y ver la maldad de esa gente cara a cara, ¿no? Sonriendo. No me dolió porque no me puede doler nada que venga de esta gente, evidentemente, pero sí que hubo un momento de aquello de pensar que esa alegría viene de parte de personas que han utilizado a sus hijos o están utilizando a sus hijos y que lo único que has hecho
durante todo este tiempo es defender esos intereses de esos niños, ahí te das cuenta de que algo en el mundo funciona mal y funciona al revés. Y hubo un día en el que yo toqué fondo. Ese día yo estaba en un pueblo en el cual hay muchos gatos callejeros, y yo siempre les pongo de comer, pero no se suelen acercar a las personas, y cuando tú tratas de acercarte, aunque solo sea para saludarlo, enseguida te bufan, ¿no? Y hubo un día en el que yo no podía parar de llorar y estaba todo el tiempo llorando, 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 queriendo desaparecer. No sé cuántos días llevaba sin comer. Aparte, no quería ver a nadie. Y yo tenía la puerta de la terraza abierta. Y de repente se asomó una gata tigrada. Yo a esta gata ya la tenía vista porque hacía poco había dado a luz, había parido gatitos y tenía por lo menos 5 o 6 gatitos. Nunca se habían atrevido a entrar en casa, nunca. Y de repente empezaron a invadir toda la casa, que yo estaba hablando con Alex. Grabé un poco, envié fotografías, le dije, Alex, ahora mismo hay como 7 gatos dentro de mi casa. Hola. Y me dijo Alex, dice, tía, dice, ahora mismo me recuerdas a Catwoman. Dice, o a Catwoman o a la vieja de los gatos. Dice, no sé qué más, no sé qué me da más miedo. Y desde entonces nos hemos hecho amigos. A lo mejor soy muy mística, a lo mejor, yo qué sé, no tiene ningún sentido trascendental esto que estoy contando, pero sí siento como que ellos a lo mejor notaron o percibieron algo en mí y simplemente entraron a ver cómo estaba. En fin, gente, espero que os haya gustado el especial Halloween. No son historias muy, muy divertidas, evidentemente son historias de terror, pero la última tiene un final feliz. Y desde aquí quiero deciros algo. Podré caer muchas veces, pero siempre, siempre caeré de pie. Amiguetes, os deseo un feliz Halloween.